Antes de empezar, quiero deciros que tenéis que recortar la parte que estoy seleccionando en la imagen. Como veréis durante todo el vídeo, yo no lo hago y eso me supone después un problema a la hora de abrir el pop-up. Entonces, vosotros recortarlo porque yo lo hago después. En esta, lo que voy a hacer es poner aquí unos cubos de diferentes tamaños para que cuando abramos la página así pongamos el álbum en esta dirección y al abrir aparezcan desplegados los cubos con diferentes decoraciones. Para eso he recortado una cartulina larga de 5 centímetros de ancho y he hecho 4 pliegues a 7,5 cada uno, dejando al final una solapa pequeña. De esta manera nos queda un cubo 7,5, 7,5. Os digo las medidas de los siguientes cubos. Este mide 9 centímetros de ancho y el pliegue se hace cada 2 centímetros, con un centímetro extra para la solapa. En todos es igual, son 4 pliegues. Este otro cubo mide 7,5 centímetros de ancho por 2,5 de alto, es decir, cada pliegue a 2,5. Este otro mide 6,7 de alto y cada pliegue cada 3 centímetros. Este mide 7 centímetros de ancho y cada pliegue a 3,7 centímetros. Y el último mide 4 centímetros de ancho y cada pliegue a 3,8 centímetros. Pegamos la solapa y de esta manera nos quedaría el cubo perfectamente hecho. Colocamos los cubos al gusto de cada uno. Lo más importante es que peguemos siempre uno de los lados en la base, de forma que coincida con esta línea del pliegue. Y tenemos que pegar también este otro lado del cubo que se quedará pegado aquí. Esto mismo lo haremos con los demás. Yo no los voy a pegar todavía porque es mejor
Forrar primero las bases, tanto la de abajo como la de arriba, con papel decorado. Así esto se pegará encima. Este, por ejemplo, lo pegaré aquí. Si os dais cuenta, al ir pegado en la base y en este lateral de aquí, cuando haga el pliegue, se plegará perfectamente. En la parte de arriba voy a poner estas solapas. Miden exactamente igual de alto y de ancho, me llega justo a la altura de donde acaba mi troquel. En la primera le voy a redondear las esquinas. Esto se abrirá así como un cuaderno. Una, otra y otra. Estas dos son del mismo tamaño, pero podéis hacerlas del tamaño que queráis. Y aquí lo que haré es poner este retal que me ha sobrado, que es como el que hemos utilizado en la primera página. Es el que me sobró de la cartulina A3 a la hora de recortar las páginas. Es un centímetro más pequeño de arriba que de abajo. Pego primero la de arriba del todo. Le dejo un milímetro de separación para que cierren mejor. A la hora de pegar esto, no voy a pegar la base entera, sino solamente los dos laterales pequeños y la parte de abajo. Lo coloco más o menos centrado. Y de esta forma, esto se abrirá, pero aquí podremos meter una tarjeta. Esta tarjeta mide 15 por 11 y le voy a troquelar la parte superior con la misma forma que aquí. Aquí he hecho un sobre poniéndole tres solapas en los tres laterales. Y aquí he hecho lo mismo. Dos portafotos. Esto es un bolsillo para meter unas tarjetitas.
otra tarjeta. Y aquí irá el pop-up. Recordar que el pliegue del medio lo tenéis que tener recortado. Como veis a continuación, aquí yo ya lo he recortado y entonces el pop-up se puede abrir perfectamente. Cuando hagáis el agujero, tener cuidado de hacerlo solamente en la parte de arriba, de no atravesar la parte de atrás del sobre, para que así no se vea. Y así ya estaría el cierre hecho. Haríamos lo mismo en la parte de abajo y ya tendríamos esta página terminada. Esto va a ir pegado aquí, pero antes le voy a hacer un agujero
aquí. Yo ya lo tenía marcado y aquí voy a hacer otro. Le abro las patas por detrás y ahora ya lo puedo pegar. Le pongo pegamento en la parte superior. Esto es para que cuando metan la foto no les bloquee el paso a la fotografía. Solamente pegado un poquito, un hilo fino. Este braz lo he puesto de un tono plateado oscuro porque pega más con el marco. Este, en cambio, lo he puesto negro. Y hacemos igual que antes. Saco las patas por detrás. Y ahora sí lo pegamos. Recordar antes de pegar este lateral que primero hay que pegar bien la página en el álbum, en la espina del álbum. Esto se me cae, no consigo dejarlo fijo aquí. Bueno, mira, ahora que lo he apretado un poco mejor, pero bueno, aún así se me baja. Entonces le voy a poner aquí un tope para que no pueda bajar hacia allá. He puesto un trozo de cartón y he pegado este reloj que venía en la colección en los recortables. Lo voy a poner justo donde quiero que haga tope, aquí, para que de aquí me quede recto. Y así ya veis que no se baja. Perfecto.